Elsa, ¿no te has cambiado? Así piensas ir al mandado. Amor, ya llegaste, no me había dado cuenta. Oye, amor, no podemos ir en la noche. Claro que no, hay un partido en la noche y no pienso perdérmelo por nada. Vámonos ya. Está bien, solo deja cambio al niño y nos vamos. Hola, amor. Amor, pero llegaste demasiado temprano. Sí, lo que pasa es que en la oficina nos dejamos bien temprano porque hoy se celebra el 50 aniversario de la empresa. Habrá una fiesta y... Amor, ¿una fiesta? Pero no me habías dicho nada. ¡El vino! Quiero llevar un vino a la fiesta. Ahorita vuelvo así, de dar una vuelta. Sí, amor, me voy a apurar para tener tiempo para alistarme. ¿Diana? Hola, Elsa. Oye, te quería preguntar si puedes venir a cuidar al bebé hoy. Es que Adán me acaba de decir que tenemos una fiesta en la noche y pues ocuparé tus servicios. Claro, de hecho estoy desocupada. ¿Qué hora quieres que vaya a tu casa? Pues lo más pronto que te puedas venir, te necesito desde ya. ¿Hay algún problema? No. Ahorita me voy ya a tu casa. Ah, ok. Nos vemos, Diana. Gracias. Diana, qué bueno que llegaste. El bebé ya está dormido, está en mi habitación. Te aseguro que te pagaremos muy bien. Muchas gracias por venir. No se preocupe. Ay, bueno, tengo muchas cosas que hacer. Miré a dar unas vueltas y por favor, si llega Dan, dile que voy a llegar temprano para irnos a la fiesta. Pásale. Hola, amor, ¿ya estás listo para irnos a la fiesta? Señora, se ve increíble. Amor, ¿te ves? ¿Cómo? ¿Diferente? Amor, te ves hermosa. ¿A poco me veo tan hermosa como la chica del cajero, amor? Bromeas, te ves mil veces mejor que ella. Ay, amor, pues qué bueno que te gustó. Entonces, ¿no te va a molestar que agarré un poco de dinero de tu tarjeta de crédito? Pues, ocupaba hacerme unos arreglitos y de ahí lo tomé. ¿De qué hablas? Pues sí, amor, escuché lo que le dijiste el otro día a la chica del cajero, que ella sí es un mujerón, y pues yo también quería que mi maridito llevara un mujerón a la fiesta, y no a la ama de casa que se la lleva lavándole la ropa, lavando los trastes, limpiando la casa y criando a tu hijo. Pero, amor... Pero nada, mi amor, ¿sabes por qué ella sí es un mujerón? Porque ella no tiene que levantarse en la madrugada a plancharle las camisas a su marido ni hacerle desayuno. Es más, te aseguro que ni siquiera tiene un marido. Ni tampoco debe tener hijos a los cuales tiene que cuidar, criar, hacerles comida. Y todo el tiempo que tiene, pues es para ella, para consentirse. Pero eso sí te digo, para una consentirse necesita mucho dinero, mi amor. Pues como me dijiste de última hora lo de la fiesta, mi amor, le tuve que hablar a la niñera. Y nos va a cobrar solo 600 pesos. Más la propina de Anita, no te preocupes. Y como quería que mi maridito llevara a alguien digno a la fiesta, pues tuve que pasar a la estética, mi amor. Y no sé si recuerdas, pero desde que tenía el niño, pues no me arreglaba el cabello, así que pasé y solo me cobraron 1,300. Pero de paso aproveché para que me maquillaran y pues fueron 600, mi amor. Pero pues como hace mucho que no compro ropa y no tenía nada que ponerme, pues pasé una boutique y me compré este vestido. Además que, pues mira, estos tacones súper lindos y le combinan. Así que los compré, mi amor, usando tu tarjeta, obviamente. Pero, pues no te preocupes, se los van a cargar a meses sin intereses y solo me costaron 800 pesos. Pero mira, como son abiertos, pues llegué a las uñas y de paso me las arreglé.
Pero eso está barato, solo fueron 400. Y pues, yo creo que esos son todos mis arreglitos, mi amor. Ahora sí tienes un mujerón. Ahora ya sabes que si quieres tener un mujerón en tu casa, debes darme una buena cantidad de dinero, mi amor. Y a la próxima vez que veas un mujerón en la calle, debes de tener en cuenta que de seguro ya no tiene un marido al cual aguantar.